just because I cannot see doesn't mean I don't believe. Tell you I can feel it. Can you see the wind as it blows without sight? The leaves dance, even though I sometimes stray. You remain closer than, closer than you've ever been. Can you hear the wind as it blows without ears? The leaves dance in everything. I can't see it in everything, but I can feel it in every step. Silence, non? C'est peut-être pour ça que vous grimpez. Je sais pas, là-haut, il n'y a pas d'insectes, pas d'oiseaux, je sais pas. C'est le grand silence, non? Puis la solitude aussi. Vous devez aimer la solitude. Moi aussi, j'aime ça. Le silence et la solitude. Et bien sûr, vous sortez en boîte le samedi soir pour trouver tout ça. Et comme vous. C'est une sortie professionnelle. Moi, c'est une sortie familiale. J'accompagne le cousin. Au milieu de la nuit, c'est pas trop mon truc. C'est pas réglo. Et puis, je bois pas, je fume pas. Je sais pas danser. Où est-ce que vous vivez? En village de montagne, en Italie. Allez. Bonne fin de soirée, faites pas de bêtises. Je vous téléphonerai le 11 janvier. Je vous dirai exactement où j'en suis de ma vie. Je vous mentirai pas. Merci. Je me disais que là-haut, peut-être que le temps a moins d'importance. Il y a juste la vie qui a de l'importance. Pardon. C'est un peu compliqué, mais votre question aussi. Vous êtes mariée? Ça, c'est pas compliqué, ça. Non. Non, non, je suis pas mariée, non. Vous avez des enfants? Cette fois, au revoir. Bien. ¿Qué tipo de acción? La de comprometerse. ¿Pero comprometerse a qué? Hacer la revolución. ¿Cómo la revolución? ¿A través de la acción clandestina? A través de la resistencia. Formar un grupo. Y quiero que estés con nosotros. ¿Qué tipo de grupo? No te lo puedo contar todo hoy. Pero no somos ni listas. Queremos hacer algo bueno. Illich, enfrentar el capitalismo con los medios de la guerrilla es muy romántico, pero está condenado al fracaso. Yo no creo en los combates desesperados. Ese no es el camino. ¿Y cuál es quedarse de brazos cruzados? Oye, ¿no te das cuenta que la relación de fuerzas está en contra nuestra? Eso es un mito. No es un mito. Eso Mira un mito. El Che. Mira cómo acabó. Tenía mucha más experiencia que tú y que yo juntos. Entonces no me digas que la relación de fuerza está en nuestra contra, porque no es verdad. Y luchando así, como yo te lo estoy proponiendo, es que vamos a lograr la gloria. ¿A la gloria? Eso es lo que tú quieres. El aplauso. O sea, eso es lo que te mueve. Excuse me. ¿Sí? Thank you. Eso es arrogancia. La típica arrogancia burguesa disfrazada de retórica revolucionaria. Si es que al final eres un burguesito egocéntrico de mierda.
Voy a ducharme. Rubén. Lo siento mucho. Ya lo sé. Lo siento mucho. Perdóname. No llores más. Va a ser un día muy duro y tienes que poder con él. Calme-toi, Anna. On va partir, ok? C'est bon. Mm-hmm. Et qu'à prendre le train qui part dans l'autre sens, c'est tout et c'est ok. Au pire des cas, on passe par Paris, on annule, on part demain, c'est pas un problème ça. Moi, je vais aller chez grand-père. C'est ça. C'est ça, hein? Quoi, c'est ça? C'est demain, je vous l'ai dit. Non, pas du tout. Ah, vous voulez qu'on reste là? Mais non, calme-toi, Anna, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce que je dis. Je t'en donne des thunes. Arrête, y'a pas d'argent. Combien ils t'ont donné? Anna, calme-toi. Me dis pas de me calmer. Anna, je suis là pour t'aider. Me touche pas! D'accord, je te touche pas. Ne me touche pas. Je te touche pas. Tu veux rester? Si tu veux rester, on reste. C'est ça? On reste? Ouais, on reste. Qué? Responde-moi! Je suis tranquille, il n'y a pas rien sous l'eau. Ne me dis pas que je veux mon fils. Ok, d'accord, je dis rien. Tu veux me l'enlever? Mais non, oui, tu veux me l'enlever. Calme-toi, Anna. Écoute-moi, je suis une lionne, moi, tu vois? De mourir avant de te passer. Arrête de dire ça. T'es canivrogne de me. Où est-ce que t'as vu? Où est-ce que t'as vu? Ok, no te querías quedar? Eso es lo que estamos haciendo. J'aime pas. Excuse-moi, s'il te plaît. Piénsatelo bien. Lo he pensado mucho y lo mejor es que me presente. Pues te equivocas, Adolfo. Tu cometido y el nuestro es posibilitar las elecciones libres. Luego quedamos en que nos retiraríamos y dejaríamos el camino libre a otros. Teníamos un trato. Eso fue hace mucho tiempo. He cambiado de opinión y creo que es lo mejor. Francamente, Adolfo. Tienes a tiro el seguir siendo presidente y no puedes renunciar porque eso es lo que te va. El poder. Y también eres el pasado. Eres un vestigio del franquismo, Adolfo. Si de verdad quieres una España moderna, tienes que dejar el sitio a los que no proceden del régimen. A los socialistas, ¿no? Eso es lo que tú quieres. Te aterra que ganen los socialistas, ¿no? Si tienen que ganar, déjalos que ganen. No habrá una auténtica democracia hasta que no haya alternancia de poder y la gente vea que no pasa nada. Pero ese momento no ha llegado todavía. España no quiere un país socialista. ¿Y qué quiere? ¿A ti? ¿Por qué partido te vas a presentar? ¿Eres un presidente sin partido? Crearé uno nuevo, un partido de centro. Ya hay muchos partidos de centro. Yo conseguiré que nos unamos todos. Haré un partido de centro fuerte. Ya. Yo lo voy a conseguir. Quiero saber si puedo contar contigo o no. Piénsatelo. No, piénsatelo tú. Porque si de verdad te presentas a las elecciones, yo me voy. A mí sí me gusta cumplir mis promesas. Déjame adivinar. Era de la oficina a la 1:00 a.m, ¿no? Te tenés que ir. Es que me toca resolver unos temas ahí que tengo en la oficina, entonces. Oíme, yo no conozco a nadie que se tenga que ir a esta hora para resolver asuntos de trabajo. Porque hasta donde yo sé, vos médico no sos, ¿cierto? Yo, Martín, ¿cómo es que estás metido? Y que yo en qué estoy metido, sabes que yo soy comerciante. Contame, ¿vos comerciante de qué? Pues comerciante de cosas, de todo, de carros, de motos, de bicicletas. ¿De armas? Todo. ¿De droga? ¿Qué decís eso o qué? ¿Ah? ¿Pues por qué decís eso? ¿De vos pensás que yo nací ayer o qué? Mira, Martín, a mí no me dejaste la mitad de la pista bailando sola como un imbécil porque te sale un teléfono de mierda. A mí me cuidas. Esperate. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Para qué me traes aquí? Relájate. No, decime para qué me traes aquí. Bueno, un guarito, bailamos la última canción. ¿Cuál bailemos la última canción? ¿Qué me gustas?
buscas? ¿Para qué me perseguís? Si siempre me haces lo mismo. Hey, yo quiero estar con vos. Vos sos lo más importante para mí. Eso es lo que importa. Relájate. Se nota muchísimo que soy lo más importante para vos. Mira, cuando tengas los huevos de decirme la verdad, me llamas. No te vuelvas a aparecer.